Chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partillano, me voy contigo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 partillano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a este video. Es una pequeña transmisión. Es el primer podcast del canal y que esperemos ser el primero de muchos. Muchas gracias por estar aquí, las personas que se estén conectando, las personas que no logren conectarse, pues será para la próxima. No teníamos pensado subir una transmisión, hacer un podcast, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias y comenzamos. Y bueno, gente, vamos a estar aquí un ratito platicando con ustedes sobre algunos temas del canal, respecto al canal como tal. En lo particular van a ser cambios que se van a realizar. Como ustedes sabrán, hemos tenido problemas con los videos, tanto por los derechos de autor y el copyright que nos marca el Content ID. Entonces hemos decidido hacer cambios en la forma de trabajo. Bueno, para empezar, pues saben que antes subíamos videos de letras de rap, que era a lo que iba a ir dirigido este canal. Tristemente, pues las plataformas de distribución de música, las casas musicales y YouTube nos ha estado tirando un poco los videos, nos lo han bloqueado, nos han metido strikes y pues hace poco habíamos perdido el canal. Afortunadamente lo pudimos recuperar y aquí estamos. Una disculpa si el audio se escucha un poco mal. Nuestro micrófono no es muy novedoso, ya estamos a punto de cambiarlo. Pero bueno, con esto nos mantenemos. Bien. Como es el primer podcast, no sé muy bien cómo hacerlo. Esperemos que con el tiempo vayamos mejorando. Bien, ¿qué se va a hablar? Primero que nada, ¿qué ha pasado con el canal? ¿Por qué ha estado un poco apagado? ¿Por qué los videos van decayendo? Bien, primero que nada, temáticas y el copyright. Y muchos saben, de hecho muchos han suscrito por esto. Teníamos contenido diferente antes, el principal era letras de rap. Se subían porque este era el hobby que me gustaba hacer. Me gustaba editar las canciones para que la gente pudiera aprenderse la letra más rápido. Al principio no había tanto problema hace unos años, pero con esto de que
Los derechos de autor se tienen que respetar. Mucha gente lucraba con canciones y con contenido que no era de su propiedad. Empezó esta guerra del copyright, de los derechos de autor. Y pues ahora los dueños del contenido pues pueden reclamar, pueden borrar videos. Y nos ha tocado la mala suerte que al ser un canal que pues hace las letras de canciones, pues usamos contenido de terceros que no es de nuestra propiedad, por lo que nos ha metido en algunos problemas, no tan graves, simplemente han sido bloqueos de videos, reclamaciones, strikes y un pequeño cierre del canal. Para las personas que siguen activas, sabrán que hace tiempo nos cerraron el canal menos de 24 horas. Afortunadamente, por ser la primera vez que cometíamos esa infracción, y nos lo han devuelto y aquí estamos. Aunque bueno, más que nada nos cerraron el canal por un video que infringía las normas de comunidad de la plataforma de YouTube, que era un video sobre una pequeña disputa entre dos adolescentes de una preparatoria. Se me hizo buena idea subir el video donde ya estaban pues peleando mutuamente. Y pues YouTube, al estar ahorita revisando más, nos lo detectó y nos borró el canal. Como les digo, afortunadamente, pues por ser la primera vez, YouTube no lo pasó, pero sí nos dejó bien claro que si volvíamos a infringir las normas de la comunidad, nos iba a cerrar el canal definitivamente. Así que he estado pensando y creo que es mejor subir otro contenido en el canal. Espero que escuche bien el audio. No tengo a ninguna persona de la audiencia para que me diga si el audio está bien. Pero bueno, vamos a seguir. Si se escucha mal, pues como les digo, la primera vez vamos a tener fallos y bueno, seguimos. A partir de que nos cerraron el canal, dejamos de subir contenido de letras de rap, bueno, ya desde hace tiempo, porque decidimos que no queríamos tener problemas y era algo fastidioso que cada rato saliera un correo que dijera: se bloqueó tal video en tales países, tienes una reclamación. Y o simplemente cuando subíamos el video, se bloqueaba automáticamente y pues bueno, las horas de trabajo pues iban a la basura. Por lo que ahorita hemos estado un poco tranquilos, pensando bien, más que nada leyendo las normas de la comunidad, tratando de comprenderlas, ya que hay veces que dicen una cosa, pero ves en la plataforma contenido que infringe las leyes y está ahí. Inclusive algunos llegan a monetizar. Como ustedes saben, no monetizamos aún el canal, pero hay contenido que infringe las leyes y sigue ahí. Y es como de, ¿por qué ellos pueden tener ese video arriba y nosotros no? O sea, no sé si me explico. Es como de, estás diciendo no hagas esto, pero dejas que lo hagan. Y a mí me reclamas y ellos no. Entonces es algo injusto. Pero bueno, en conclusión a todo eso, hemos decidido cambiar el contenido por otro. Y muchos se preguntarán, ¿qué otro contenido? Les hemos preguntado en la parte de comunidad del canal qué contenido querían y las votaciones han sido para las opciones de gameplays, videos de tops y de temáticas random. Por una parte, hay una complicación con el tema de contenido random, ya que el contenido random es una parte que se habla en las normas, en el tema de
contenido creado masivamente, como son videos de memes y videos repetitivos que se sumen mucho. Pero trataremos de subir eso. Videos de tops, pues ya estamos pensando en algunos. Estamos esperando que llegue un micrófono que por ahí encargamos, ya que con este que tenemos el audio no sé si suena muy bien. A mí suena más o menos. Pero bueno, ya estamos investigando, escribiendo, redactando y ya dentro de poco editando y en un futuro subiendo videos. Y lo repito, desde un principio no esperen una gran producción. Tengo un editor básico. Yo edito mis propios videos, yo los escribo, yo los grabo, yo los subo. Entonces la carga de trabajo está un poco pesada, además de que tengo cosas que hacer en casa. Pero bueno, 2. Número 1, se cambia la temática de los videos, adiós a la letra de rap. Para las personas que se suscribieron por esa temática, hemos decidido crear un segundo canal secundario llamado El Mundo de Charlie. Aquí abajo en la descripción o aquí arribita les voy a dejar el link para que vayan a suscribirse. En ese canal se va a subir todas las letras de rap que hemos subido al canal, pero que hemos borrado por temas de copyright. Ese canal es secundario y pues ese canal está arriesgado que un día se cierre por completo. Entonces, si tú quieres seguir viendo la letra de rap, te dejamos el link aquí aparte en la descripción y pues ve a suscribirte. Y si en algún momento ese canal desaparece, pues es porque hemos infringido las leyes del copyright y nos han bloqueado ese canal. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no dejas las letras en este canal y te las llevas a otro lado? Pues bueno, la verdad es que le tengo dado aprecio a este canal. Tenemos una buena cantidad de suscriptores y pues no me gustaría perder este canal. Hemos perdido suscriptores, claro está, pero no me gustaría perder este canal, la esencia que tiene. Además que, pues, bueno, si la podemos transformar y recrearlo, pues estaría chido. Segundo tema, videos de tops, pues ya van a estar. Los gameplays, si van a seguir, no hemos tenido tiempo de subir más gameplays. Nos quedamos con el último de Free Fire. Ahorita tenemos actualizaciones. Según subieron un modo de combate de 4 contra 4. Entonces eso estaría chido probarlo. Esperemos que mañana grabemos un gameplay y pues ya lo subamos. Eso sí me gustaría regresar. Por ahí también vamos a comprar una capturadora de pantalla para seguir con los gameplays. Esta ocasión pues vamos a hacer gameplays de PC. Esta es la nueva transformación que queremos. Por ahí estamos viendo capturadoras de precios accesibles a nuestro presupuesto. Por ahí me recomendaron una que se llama Avermedia y hay otra que se llama Captivia PC, que es una marca china que está muy barata, pero pues igual tenemos que ver los riesgos que conlleva comprar una capturadora pues un poco barata, ¿saben? Pero bueno, los gameplays siguen y los gameplays van a estar muy pronto en el canal, eso sí se los prometo, así que espérenlos, activen la campanita. Ya se me cayó algo aquí. Hay otra temática que quiero hablarles, que es narraciones de cuentos. En lo particular, pues narrar cuentos de terror. Me gustaría. He visto algunos canales que se dedican al tema de lo paranormal y de terror, que narran historias, leyendas, en lo particular mexicanas, ya que son canales mexicanos. Y pues bueno, me gusta, ¿no? Cómo hacen la temática. Y a mí me gustaría pues hacerlo en el canal.
Para empezar, por aquí tenemos un libro que quiero subir. Los cuentos de este libro, que se llama El Pasillo Infinito, son cuentos y relatos de suspenso. No son de terror, son de suspenso. Pero ya me he leído dos y la verdad están muy buenos. Sería algo bonito, ya que mucha gente ha perdido la cultura de leer. Y pues nada, está, me parece algo innovador, ¿no? Narrar los libros y que la gente ahora los pueda escuchar sin la necesidad de estar leyéndolos. Y pues bueno, creo que es bueno empezar por este tema que me gusta mucho, que es suspenso y terror. El libro se llama El Pasillo Infinito, cuentos y relatos, de la autora llamada Tere de las Casas Mariaca. Son cerca de 15 cuentos muy buenos. Bueno, al menos los que he leído hasta ahorita son muy buenos. Y pues nada, este libro estará próximo a ser narrado, editado y subido al canal. Si tú tienes alguna historia de terror, de suspenso o alguna historia personal que quieras compartir en el canal, y déjala en la parte de aquí abajo. Te voy a dejar mi correo. Mándala. Nosotros vamos a tratar de editarla, narrarla, darle un buen enfoque y muy pronto subirla al canal. Mientras vemos cómo funciona esta cosa. Y bueno, pasando al tercer punto. Una cosa importante que sí me tiene un poco alegre es un plan a futuro. Todavía no es un plan concreto, simplemente es una idea. Que es que quisiera que este canal se convirtiera en una empresa. Yo sé, ahorita suena una locura. Pero sí he visto algunos canales que ahorita ya son, pues, una empresa como tal. Ya se rigen por una planeación, por un gran equipo de escritores, editores, y firman contratos con otras empresas de publicidad, que la verdad les va bien. Y pues bueno, me gustaría que este pequeño canal creciera mucho para que un día llegue a ser una empresa. De igual forma, por eso es que le he cambiado el nombre. Es por eso que a partir de ahora también vamos a implementar una marca de agua en los videos. Eso quiere decir que ya están registrados. Y pues como antes nos han bloqueado por derechos de autor, ahora podemos ser nosotros quien bloqueemos y estar del otro lado, ¿no? Del otro lado de la línea. Entonces, para mí es algo muy, muy bonito y me emociona demasiado. Como les digo, está en plan, todavía no es algo concreto. Y el canal aún es muy pequeño. Bueno, pequeño para ser una empresa, pero muy grande para mí. Y otra cosa que no es un punto a debatir ni un punto a contarles, simplemente lo quiero decir. Es del por qué voy a hacer todos estos cambios de narrar videos de tops, contar leyendas y cuentos de terror, de suspense y todas esas cosas. Como ustedes notarán en esta grabación, pues mi forma de hablar, bueno, de expresarme ante un micrófono y ante ustedes, pues no es muy buena. De hecho, sí me cuesta ahorita, pues, no sé si lo escuchen, como que me cuesta respirar, no tengo un buen tono de voz. No me sale la voz, como que hablo para adentro, algo así, ¿no? Pues bueno, espero que me ayude, ¿no? Más que nada, quiero hacer esos videos para subir variedad al canal. Ayudarme a mejorar mi narración, mi tono de voz y mi forma de expresión. Ya que no soy una persona muy extrovertida.
Soy muy tímida, entonces pues espero que esto me ayude, ¿no? Para ir mejorando. Igual, ¿no? Unos años pues, tal vez haga una mejoría. Así que bueno, espero no se burlen de este podcast ni de los siguientes videos que vaya a narrar. Eso sí, comenten, ¿no? ¿Sabes qué? Un consejo para que hables mejor, tal, exprésate de esta forma, no me gusta cómo te expresas o algo así. Y consejos, pues son aceptados, ¿no? Pero bueno, no se vayan a burlar mucho de mí, por favor. Bueno, una cosa es como que me falta el aire cuando hablo, ¿no? También ahorita estoy un poquito enfermo. La voz así como ronca es porque estoy un poquito enfermo. Entonces estoy un poco malo de la garganta, pero en lo demás, sí me falta un poco de expresión oral. Y pues bueno, esto es lo que ha pasado en el canal ahorita. Este primer podcast lo agarramos para informarles qué ha pasado. Seguimos activos, aquí estamos pensando en cosas para el canal. Pero bueno, ya muy pronto lo van a ver. Espero lo apoyen. Se suscriban, compártanlo con sus amigos, en verdad, eso me ayudaría muchísimo. Sería un sueño llegar a muchos suscriptores. Pues nada. Y creo que hasta aquí dejamos el podcast. Llevamos como 20 minutos hablando. No sé qué más decir. Saludos. Por ahí tengo unos saluditos. Híjole, no tengo la pantalla aquí, pero bueno. Un saludo a Mari Casares, que ha estado muy activa en el canal. Muchas gracias por tu apoyo. Pues nada, espero sigas con ese apoyo que estás brindando. Muchísimas gracias. Un saludo a Ramón C. Sotelo. Igual muchas gracias, hermano, por estar apoyando al canal. Se agradece mucho. Espero sigas apoyando al canal ahorita. Espero les guste los temas que se van a hacer. Un saludo a Ana Eva Sosa por estar comentando. Ahorita ya no he sabido nada de ella, pero bueno. Saludo donde quiera que estés. Otro saludo a Gladys Otelo, que creo que es prima con Ramón Sotelo. Muchas gracias. Gracias por estar apoyando el canal. Por ahí también tenía un saludo pendiente a una última persona que comentó. La verdad no tengo el nombre a la mano. Pero bueno, aquí te voy a dejar una pantalla tu nombre. Y perdón si no pronuncio tu nombre. No lo tengo ahorita a la mano, pero muchas gracias por el apoyo. En verdad se agradece por su suscripción, por su comentario. Ahorita pues podemos mandar saludos a todos. Si llegamos a crecer, pues tal vez sea complicado, ¿no? Por la cantidad de comentarios. Pero en verdad, yo leo los comentarios, yo les respondo, les agradezco. Y pues muchas gracias, la verdad. Y pues nada, por mi parte ha sido todo. El primer podcast ha terminado. Espero les haya gustado, les haya entretenido y espero que pues sigan apoyándome.
Mi nombre es Carlos y nos vemos en la próxima. Y a ver, voy a poner una pequeña música, unos 3 minutitos. Y terminamos el primer podcast. Muy buenas noches. Hasta la próxima.